tiene que decir una palabrita. Sí. Te toca algo. Vale. Un libro para Antonio se lo dará. Claro. Mi tesis. Que acaba de salir. Sí, sí. Mi primer libro. Pero... Ah, sí, 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 lo firmaré después. Sí. Sí, podemos... Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Bien? Ya es final de semestre, ya es lo último que les falta. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a la gente que nos está viendo en línea. Pueden ver la transmisión en vivo en este momento. Y el día de hoy vamos a escuchar la conferencia del doctor Arnaud Bartolomé, Los extranjeros en el comercio exterior de México, 1778-1839. Lo voy a presentar de manera breve y posteriormente él hará dará la conferencia y posteriormente ustedes pueden formularle preguntas, ¿no? A ver. Bueno, el doctor Bartolomé es titular de la Universidad Côte d'Azur e investigador en el Centro Mediterráneo Moderno y Contemporáneo. Sus investigaciones tratan principalmente de la historia del comercio de Cádiz y de la carrera de Indias, y justamente acaba de publicar su libro, que es resultado de su tesis doctoral, del papel económico de las instituciones mercantiles, como los cónsules de extranjero, y del funcionamiento de las redes mercantiles europeas en el periodo de 1750 a 1850. Actualmente está empezando una investigación sobre las relaciones mercantiles entre México y Europa en el periodo que antecede y sigue a su independencia, de 1778 a 1838, que es justo lo que nos va a presentar ahora. Entonces, digamos que es justo un trabajo que está actualmente en elaboración. Ha publicado, bueno, recientemente su tesis, que es... Los comerciantes franceses de Cádiz y la crisis de la carrera de Indias, y entre otras publicaciones, ¿no? Y estamos muy felices que esté aquí con nosotros, pues viene directo de Francia, ¿no? Sí. Así que bienvenido, Bartolomé. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar por agradecer, por supuesto, y Diana y el profesor Ibarra que me han invitado para esta conferencia, y también al público, sé que le cuesta para vosotros de divertirse de sus exámenes en este momento, pero le agradezco de haber venido a escucharme. No sabía exactamente cuándo se organizó esta conferencia, fue un poco tarde. Yo he venido aquí en el marco de la Cátedra Bataillon, que es una cátedra que me ha invitado para dar conferencia en el Instituto de Historia. Y viniendo aquí, he propuesto a Antonio de hacer una presentación de mi trabajo, como lo ha dicho Iliana, que es un trabajo en curso, ¿no? Que solo hace un año que trabajo en este asunto. Todavía no tengo toda la bibliografía, no he leído toda la bibliografía, no he revisado todas las fuentes que existen. Y por eso le había pedido hacer un seminario que me hubiera parecido más adecuado. Pero bueno, estamos así y voy a presentar un trabajo en curso, lo que también puede interesarle para vosotros, para ver lo que cómo se empieza y se crea una investigación nueva.
porque, y será mi primer punto, para mí es un asunto bastante nuevo. A pesar del hecho que he trabajado durante 20 años, son 20 años, y lo digo también para un público de estudiantes que puede ser muy largo la investigación histórica. Empecé en 97 haciendo mi tesina de máster, defendí la tesis doctoral en 2007 y se publicó el libro el año pasado, en 2017. Así que he tenido 20 años para hacer mi investigación, lo que puede ser muy largo como tiempo, y no voy a quejarme de haber tenido tanto tiempo para hacer las cosas, ¿no? Porque me parece que son buenas condiciones de trabajo, ¿no? Pero a pesar del tiempo que he tenido, a pesar de estos 20 años, me quedó al final de esta investigación que trataba entonces de los comerciantes franceses de Cádiz, que tenían un papel en la carrera de India y en el sistema comercial que vinculaba a América y a Europa. Pero pasé 20 años trabajando en estos centenares de comerciantes franceses que vivían en Cádiz. No son pocos, sino era una colonia mercantil muy potente, muy importante. Pero pude trabajar 20 años en el comercio de Cádiz sin nunca, en mis investigaciones, cruzar al Atlántico y seguir unos de esos mercantes que habían venido a América. Ninguno de ellos ha venido a América. Tampoco tenían muchos intereses en la carrera de India, porque bueno, se sabe que eran prohibidos, vamos a hablar de eso, que era prohibido la participación de los extranjeros a la carrera de India, y ellos solo hacían el comercio entre Europa y Cádiz. Y yo solo he estudiado el comercio entre Europa y Cádiz y pude trabajar 20 años en este asunto sin nunca descubrir la historiografía de México. He descubierto a Brading hace muy poco, he descubierto todo lo que se publica de maravilloso en esta parte de esta orilla del Atlántico, solo porque no tenía sentido para mí de leer estos libros para hacer mi estudio, no lo necesitaba. Pues mi primera frustración era de saber qué se pasa después de Cádiz, ¿no? ¿Dónde van estas mercancías? ¿Quién las consume? ¿Quién recibe estas mercancías en América? ¿Cómo se distribuyen en América? Todo eso no lo conocía. La otra cosa la segunda frustración que tenía, que es una frustración muy típica de los historiadores, es que siempre tenemos un tiempo, un periodo que estudiamos y siempre queremos saber lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después, ¿no? Es muy frustrante de solo trabajar sobre un periodo determinado y de no saber lo que se ha pasado antes y lo que se ha pasado después. Y para ilustrar esta frustración voy a enseñarle bueno, eso es la página que la tesis se publicó también, si alguien es interesado. Se publicó en la Casa de Velázquez y está en libre acceso. Se puede consultarla en libre acceso en la página en Open Books, que es el portal que distribuye los libros de la Casa de Velázquez. Pero mi frustración es esta, miráis, esto que es una curva muy sencilla, que son las entradas de los navios viniendo de Veracruz en el puerto de Cádiz, entre el final del siglo XVIII, 1799, y las independencias en 1824. Y se ve que, bueno, comentaremos más tarde esta curva, pero lo único que quisiera enseñarle es que se acaban brutalmente las cosas en 1823. Ya no sé, que no hay ningún barco que llegando de Veracruz a Cádiz. Y la frustración entonces era de saber, pero ¿dónde van? ¿Dónde ha pasado el comercio con América? ¿No? Si ha desaparecido de Cádiz, pero ¿cómo se hace y dónde ha pasado? Eso era mi segunda frustración es entonces. Y es para curar entonces estas dos frustraciones que empecé esta nueva investigación, que pretende reunir en un solo estudio cuatro campos de la historiografía que se suelen estudiar de manera aislada, ¿no? Son cuatro campos: la historia del comercio mexicano en la época colonial, la historia de la carrera de Indias, vista desde el punto de vista de Europa, ¿no? Que son la historia de Cádiz, de Sevilla, que es un campo muy determinado de la historiografía. También la historia del comercio exterior de México en el siglo XIX. Y también el cuarto campo de investigación, que es la pregunta del imperialismo, ¿no? Del comercio exterior europeano en el siglo XIX.
son cuatro campos que siguen estudiarse por sí mismos cada uno y que pocas veces se han conectado entre ellos, ¿no? Que pocos historiadores han intentado de dar una visión global del sistema, de las mercancías, desde su lugar de producción hasta su lugar de consumo. Eso, poca gente ha descrito el sistema integral. Quizás porque es mucho trabajo, ¿no? Quizás porque es mucha historiografía, son cuatro campos distintos, las fuentes están muy dispersas, están muy, muy, la dispersión es extrema, la dispersión de las fuentes, y es muy complicado de realizar una síntesis entre estos diferentes datos que son muy numerosos. Y desde este punto de vista, mi investigación, que es un que hago que soy suelto para hacer esta investigación, no es un proyecto colectivo. Y no tendrá mi investigación nada de milagroso. No puedo hacer lo que nadie ha conseguido hacer y creo que no conseguiré hacerlo. Es por eso que he intentado delimitar el asunto de investigación, limitándome no a toda América, no a toda la América hispánica, sino solo a México, que ya es mucho. Y del lado de europeos, no voy a estudiar todos los comerciantes europeos que participaban al comercio de México, sino a dos colonias más precisamente, los franceses y los españoles. Pero, por ejemplo, he decidido de dejar al lado la pregunta muy fuerte de los comerciantes ingleses, que son los que tienen el primer papel en el comercio de México en el siglo XIX, y también los alemanes, que son muy, muy importantes. Sobre estos, no podré ir en las fuentes, voy a leer, a revisar la bibliografía, por supuesto, pero no podré hacer un estudio inédito sobre estos asuntos porque sería demasiado trabajo. Además de la inmensidad del objeto de investigación, la segunda razón por la cual quizás nadie lo hizo antes de mí es quizás porque no tiene interés. Se puede preguntarse si tiene un interés científico de hacer una historia del Atlántico hispánico que vincula la época moderna y la época contemporánea, que es una pregunta importante antes de empezar una investigación, de saber eso. Es un trabajo muy costoso y no soy seguro que será fructuoso, ¿no? Hay una tomada de riesgo en esta investigación. Pero dos tendencias muy recientes de la historia económica me confortan en la idea que puede ser útil. Son la Global History y la Connected History. Son dos tendencias bastante interesantes. La Global History, que invita a comparar fenómenos, a adoptar una escala mundial para comparar fenómenos similares. Y la Connected History, que precisamente propone de conectar campos historiográficos que han sido estudiados de manera aislada, ¿no? De no son solo trabajar sobre estudiar las conexiones, sino también que es conectar historiografías, conectar bibliografías, conectar campos de investigaciones que se habían estudiado de manera aislada. Así que con eso creo que tengo un terreno científico bastante delimitado, tengo algunos modelos teóricos para servirme de patrones en el tratamiento de los datos, pero todavía me faltaba lo más importante para un historiador, que es una problemática y algunas hipótesis científicas para que la investigación tenga un sentido. La problemática me ocurrió hablando con mi compañero de despacho, porque también se hace así la ciencia, son contactos informales con colegas. Mi colega, que es Xavier Huet de Lamps, supongo que no lo conoce aquí, pero que es un especialista francés de historia de Filipinas y más generalmente del imperio español del siglo XIX, porque sigue un pequeño imperio español en el siglo XIX con Cuba, las Filipinas y Puerto Rico. Y él me hizo descubrir otro campo de investigación que no conocía de nada, que se llaman los Imperial Studies en inglés, o los estudios imperiales, se podría decir, que es un campo de investigación que está renovándose totalmente actualmente y que yo no conocía, porque por la razón que le expuse, el comercio que hacían los franceses en Cádiz no era un comercio imperial, era un comercio no imperial, era un comercio libre, sin monopolio, sin infraestructura imperial que organice este comercio.
Así que después de muchos intercambios juntos, hemos empezado a elaborar un programa de investigación colectiva, esto sí, que trata de estudiar lo que llamamos las formas de dominación no colonial en el mundo del siglo XIX. Lo que llama un artículo muy famoso, que eso sí que tenéis que conocerlo, que es un artículo de Gallagher y Robinson que se publicó en los años 50, que se llama The Imperialism of Free Trade, y que es un artículo muy importante que analiza y que crea este concepto de imperialismo informal y que intenta de analizar los vínculos que tenía Europa con el resto del mundo en un contexto que no era un contexto colonial. En la primera parte del siglo XIX, ya Europa no posee ninguna colonia, casi nada, no tiene casi ningún imperio. Y el comercio que tiene Europa con el resto del mundo es un comercio que no es colonial, que no es imperial, pero la hipótesis de Gallagher y Robinson es que tiene mucho que ver con un comercio imperial, que Europa tiene otros medios para imponer su comercio y para los más famosos son los contactos con China o con Japón, que se utilizaron navios de guerra para abrir por la fuerza estos mercados. Y también tenemos un ejemplo aquí muy, muy famoso, que es el punto final de mi investigación, que es la que se llama la Guerra de los Pasteles, que fue una intervención militar francesa, también para abrir el mercado mexicano a los productos franceses y a los intereses económicos franceses. Esas son típicas operaciones que se analizan como operaciones de imperialistas, en las cuales se utiliza la fuerza para abrir y para servir intereses económicos y comerciales determinados. Añado que la UNAM, el Instituto de Historia Histórica, acaba de publicar un libro coordinado por Will Fowler y Marcela Teresas, que no conocía, los descubro viniendo aquí. Eso es el coloquio que organizamos el año pasado sobre esta temática del imperio informal y del imperialismo. Y el libro de Fowler y Terrazas, que trata de diplomacia, negocio y política, ensayos sobre la relación entre México y Reino Unido en el siglo XIX. Así que está totalmente en la temática de la cual estoy hablando, ¿no? Por esa razón, me parece que tenemos así una oportunidad científica de hacer algo de nuevo, de proponer algo en este campo de investigación para participar a este diálogo que está renovándose en el marco de las ciencias, ¿no? Entonces, mi proyecto consiste en vincular el estudio del comercio entre México y Europa en el siglo XVIII y XIX con la noción de imperialismo. Y es un proyecto que inevitablemente conduce a volver hacia una problemática muy clásica, no sé si ustedes la conocerán, pero que es la problemática de la historia, una problemática muy clásica en la historiografía latinoamericana, que es la problemática de la dominación y de la dependencia, ¿no? La teoría de la dependencia muy famosa en los años 60 y 70. Es la idea que América Latina hubiera pasado de la dominación imperial formal de España en el siglo XVIII, y precisamente en estos años del comercio libre del final del siglo XVIII, que como una cumbre, un apogeo de la dominación imperial española, a una dominación imperial informal, supuesta informal o dicha informal, que era la dominación de Europa y más precisamente de Inglaterra en el siglo XIX, la que describieron entonces Gallagher y Robinson en su ensayo. La cuestión entonces, si existe ya un campo historiográfico que era muy vivo en los años 70, es qué pueden decir de nuevo sobre estos asuntos los historiadores de hoy, sobre estos fenómenos que son ya muy conocidos, ¿no? ¿Qué voy a contestar a esta cuestión? Diré que lo que hacemos hoy, sin hablar de toda la retórica marxista que ya hemos dejado al lado, que se abandonó, la diferencia fundamental entre estos dos momentos de la historiografía del imperialismo tiene que ver con las aportaciones historiográficas. Voy a hablarle de otros movimientos historiográficos, lo siento si son muchas cosas para vosotros, pero que son movimientos que se desarrollaron en los años 70, 80, que llamamos los cultural studies, o en este caso precisamente las subaltern studies, que son
movimientos historiográficos que han invitado a pensar la agency, no sé si se sabe lo que es la agency, la traducción, no sé cómo se traduciría eso, es la capacidad de actuar que tiene un actor en un sistema que está descrito como opresivo. O sea, se trata de la agency de las mujeres, por ejemplo, de la agency de las poblaciones en contextos coloniales. Es una visión del mundo que pretende demostrar que nunca el actor es totalmente determinado por el sistema, ¿no? Que conserva una parte de libertad, de autonomía, de agency, en este sistema descrito que describíamos antiguamente como opresivo, como sistema muy, muy jerarquizado. Y la otra parte que tiene mucho que ver es la renovación de los estudios imperiales que enseñan en el mismo marco, más o menos, que también en un sistema imperial no es algo de muy vertical, con un Estado que impone pautas de funcionamiento a unas sociedades que son totalmente dominadas, sino que el sistema imperial funciona con la cooperación de muchos actores que contribuyen al funcionamiento del sistema, ¿no? Que el sistema imperial es mucho más descentralizado y no es un sistema vertical que impone unas leyes, sino que colaboran muchos actores en el funcionamiento de este sistema. Si no se puede entender en este caso cómo un pequeño país como España pudo dominar a América durante 5 siglos con muy pocos medios, al final muy pocos recursos humanos y económicos. Así que tengo ahora entonces 2 hipótesis. Una primera que sería de proponer una mejor comprensión del comercio que se hacía en el Atlántico Hispánico en el siglo XVIII y XIX, una mejor comprensión de este sistema, de no reducirlo a un sistema imperial, al monopolio, pero de ver cómo funcionaba concretamente este sistema y cómo se adaptó al cambio institucional inducido por la independencia de las repúblicas de americana. Y la otra hipótesis sería de pensar de nuevo, con un otro punto de vista, los conceptos de imperialismo, de mercantilismo, de liberalismo, de libre cambio, que son conceptos muy importantes, que usamos mucho, pero sin siempre ser de acuerdo todos los que usamos estos conceptos sobre su significado exacto, ¿no? de estas palabras. Y para contestar a estas preguntas, a estos problemas, voy a coger la focal de la participación de los extranjeros en estos intercambios comerciales. Pues mi primer punto hablará básicamente de la participación de los extranjeros en el comercio de la carrera de India en el siglo XVIII y la segunda parte en el nuevo sistema institucional que nació después en los años 20 del siglo XIX, después de la independencia de México. Sobre el primer punto, diría que la focal de la participación de los extranjeros en el comercio de la carrera de Indias quizás constituye para mí el mejor índice tanto para estudiar tanto la naturaleza imperialista de este sistema como y mercantilista de este sistema de dominación, como de sus límites. Vamos a ver que se puede revelar, dejar esta focal, permite de revelar tanto el carácter imperialista de este sistema como sus límites. Es muy conocido que los extranjeros no podían viajar a América, no podían tener negocios con América, no podían cargar mercancías en los barcos y ni siquiera podían financiar expediciones comerciales a América, ¿no? Eran totalmente excluidos del comercio transatlántico. Así que son las características de un sistema imperial o mercantilista, que la esencia de este sistema es de crear un privilegio y de dar un privilegio a algunos y de excluir otros del privilegio, ¿no? La definición más, la esencia del imperialismo o del mercantilismo es la discriminación, ¿no? Es discriminar entre los actores económicos, algunos que tienen derechos y otros que no tienen derechos. Eso me parece que es muy, muy interesante como perspectiva para estudiar lo que es un sistema imperial. Y hasta el final, lo que es interesante, es que hasta el principio de los años 20, este sistema siguió siendo muy vigilante, ¿no? Muy, muy vivo.
en los años 20 todavía, cuando se permite en Cuba, en 1818, se abre el comercio de Cuba, que sigue siendo una colonia española en este momento, se abre el comercio de Cuba a todos los extranjeros. Y en este momento, el comercio de Nueva España, los comerciantes de Nueva España protestan mucho contra eso, porque siguen en 1818, no está cayendo la carrera de Indias, ¿no? El sistema sigue siendo muy vivo, muy, 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 muy fuerte, y cuando se abre el comercio de Cuba, no se abre el comercio de Veracruz. Todavía en Veracruz no pueden llegar los barcos extranjeros. Llegan a La Habana, pero no llegan a Veracruz. Así que el sistema imperial siguió muy fuerte hasta 21 y hasta más, un poco más, porque si se nota que en 22 y hasta 23, el comercio de Veracruz sigue haciéndose todavía por el intermediario de Cádiz. Así que hasta después de la independencia, Cádiz siguió siendo un puerto muy importante para el comercio con México, ¿no? Así que, por una parte, esta cuestión de los extranjeros en la carrera de India revela el carácter muy imperialista y muy imperial y muy, muy formal de la dominación española. Recuerdo, porque podemos hablar de un comercio colonial, recuerdo a ustedes que las otras provincias de España podían hacer comercio con todo el mundo, que el monopolio solo estaba para las provincias de América, ¿no? En País Vascos, en Andalucía, en Málaga, en Barcelona, el comercio se podía hacer libremente con Europa y con todos los países del mundo. Solo las provincias de América tenían este monopolio y solo ellas no podían comerciar con extranjeros. Eso también deja ver mucho la naturaleza colonial, imperial y asimétrica de la condición de las provincias de América en el sistema imperial español. Pero si el sistema parece muy formal, muy, muy, muy cerrado, también es muy conocido que los intereses comerciales extranjeros estaban muy presentes en la carrera de Indias, hasta tal punto que se ha dicho que el imperio español disfrutaba, son las naciones extranjeras, principio Génova y Portugal en el siglo XVI, y después Francia e Inglaterra, que eran los primeros, los que gozaban el más del monopolio español. Así que el imperio español sirve tanto de modelo de un sistema imperial muy caracterizado, pero también de sus límites, porque no son los españoles que disfrutaban de este monopolio, sino que son los extranjeros justamente. Aquí tenemos una contradicción muy interesante, que es cómo los intereses extranjeros eran tan potentes en la carrera de Indias cuando no podían participar oficialmente en la carrera de Indias. Se ha escrito muchas cosas sobre este asunto y sobre este asunto de la participación indirecta de los extranjeros en la carrera de India. Podemos ver tres medios que tenían los extranjeros para participar a la carrera de India. Uno de los más famosos es que en circunstancias históricas particulares se abrió el monopolio a los extranjeros. Es muy famoso, por ejemplo, en la época de la Guerra de Sucesión de España, en el principio del siglo XVIII, que la corona dejó a los franceses a hacer un comercio directo con Perú, un comercio directo que se hacía desde el aeropuerto de Francia, San Malo y Marsella, hasta Perú, porque España ya estaba en la guerra y no podía ocuparse de este comercio, así que abrió el comercio a los franceses. Después de la Guerra de Sucesión de España, se acordó a Inglaterra dos privilegios muy importantes, el privilegio del asiento y el privilegio del comercio de los esclavos, que permitieron también a comerciantes británicos durante toda la primera mitad del siglo XVIII de hacer un comercio directo con América. Durante las otras guerras del siglo XVIII, también cada vez se abrió el comercio a los franceses principalmente, que eran aliados de España. Y sobre todo durante la época de las guerras revolucionarias y napoleónicas, también se permitió lo que se llama el comercio de los neutras. Así que la corona de España permitió principalmente a los barcos de Estados Unidos de participar al comercio con América, con sus colonias de América.
etcétera, etcétera. Y hasta el periodo de los años 20, el periodo de las independencias, que para evitar los corsarios insurgentes de Venezuela y de Argentina, también la corona española acordó licencias a extranjeros para hacer el comercio, porque se atacaban los navios de España y no se atacaban los navios de Francia o de Inglaterra y de Estados Unidos. Pues al final son casi un año sobre dos en el siglo XVIII en los cuales se suspendió el monopolio para permitir a extranjeros de participar directamente en este comercio. Por otra parte, también es bien conocido que la carrera de Indias era un mundo de fraude y de prácticas ilegales, ¿no? Que todo el mundo practicaba la fraude. Se escribió mucho sobre el comercio que se hacía por Curazao, por ejemplo, con el Venezuela, por la colonia holandesa de Curazao, por la colonia inglesa de Jamaica, se hacía un comercio directo con las colonias españolas. Se escribió también mucho sobre las fraudes que se practicaban en la bahía de Cádiz, en el puerto de Cádiz, que el puerto de Cádiz es una bahía inmensa y deja mucha oportunidad a los barcos de encontrarse en la bahía antes de pasar por la aduana. Así que la plata mexicana muchas veces pasaba directamente de los barcos que volvían de la carrera de Indias en los barcos de los europeos, sin pasar por la aduana de Cádiz, ¿no? Se escribió también mucho sobre el uso que hacían como testaferos de los extranjeros de Cádiz. Utilizaban sus hijos, nacidos en Cádiz, y que por eso tenían permiso de entrar en el monopolio. Así que estos hijos, que se llaman los genizaros, trabajaban para sus padres, para sus compatriotas, o los compatriotas de sus padres, como testaferos para permitirles de participar directamente al comercio ellos firmaban los documentos, pero las mercancías, los créditos pertenecían a sus padres y a unos intereses extranjeros. Por fin, la tercera manera de participar para los extranjeros es la que estudio yo en mi tesis, que esto solo de los franceses de Cádiz recibían mercancías y vendían las mercancías a los españoles. Así, por este medio que era un medio legal, eso sí que era un medio legal, y a mi parecer era lo principal, los cargadores compraban mercancías extranjeras y las llevaban en la carrera de Indias. Mucha literatura sobre esas prácticas ilegales que han conducido a los historiadores a considerar que el imperio español era un imperio formal, pero en el otro sentido de la palabra, ¿no? Que solo beneficiaban de este monopolio los extranjeros y no los españoles, ¿no? A mi parecer, es una idea que es excesiva y por parte errónea. Creo al contrario que nuestro conocimiento, cada vez que podemos analizar más precisamente estas prácticas, yo creo que no son tan importantes que lo que se creía. Por ejemplo, en los años 80 del siglo XVIII, las mercancías españolas en los cargamientos de la carrera de Indias representan más o menos 50% de los cargamientos. 50% por mercancías españolas y 50% por mercancías extranjeras. No es todo. Si había sido un monopolio perfecto, debería ser 100% de mercancías españolas y 0% de mercancías europeas. 50% no es todo, pero tampoco no es nada, ¿no? Tampoco no, el monopolio parece totalmente facticio, totalmente vacío y tenía una influencia sobre la vida comercial, ¿no? Otro estudio que se hizo, que es muy interesante, sobre la instalación de los extranjeros en América, que era prohibido, pero se dice mucho que todo el mundo podía instalarse, que era bastante fácil para un extranjero de instalarse. Y hubo un libro de Charles Nunn, muy interesante, que ha contado uno por uno todos los extranjeros instalados en Nueva España en el siglo XVIII. Y son centenares, y de hecho son centenares de personas de extranjeros, de genoveses, franceses, alemanes. En las minas había muchos alemanes, todo. Y ha encontrado centenares de extranjeros instalados en México. A pesar de que era prohibido, muchos lo hacían, ¿no? Y eran bastante tolerados. Pero he cogido el índice prosopográfico del libro, he contado uno a uno cuántos mercantes dentro de estos centenares, y el resultado son 15. En los años 50 hay solo 15
comerciantes extranjeros instalados en toda Nueva España. Lo que es muy poco, son 5 en México, 5 en Veracruz, y al final son muy poca gente que podía practicar el comercio, muchos, muy pocos extranjeros que podían practicar el comercio en México en esta época. Además, y vuelvo a esta curva que es muy interesante, se ve una cosa muy clara. Se ve que hubo guerras, los puntos bajos coinciden con guerras. Cuando Inglaterra impide a los barcos españoles de cruzar el Atlántico y de llegar a América, ¿no? Y se ve que en estos periodos se separa totalmente el comercio entre España y América, ¿no? Las guerras napoleónicas y revolucionarias. Pero se ve también que cada vez que volvemos a la paz, que se firma la paz, empieza de nuevo el comercio. Y hablo aquí de un periodo que está, aquí está Trafalgar. Después de Trafalgar, España ya no tiene marina de guerra, ya no tiene ningún medio de hacer respetar su monopolio. Ya casi todo el mundo podría practicar sin obstáculo el comercio directo entre Europa y México. Y se nota que, sin embargo, el comercio español son 20 navios cargados de mercancías españoles que siguen haciendo el comercio entre Veracruz y México. Y muy pocos extranjeros. Eso nos enseña una cosa muy importante, que mismo cuando desaparece el monopolio legal, mismo cuando España no tiene ningún medio para hacer respetar el monopolio legal, sigue activo la fuerza de los vínculos comerciales entre España y México. Lo que quiere decir que la fuerza de estos vínculos no reside totalmente en las leyes y en el monopolio legal, en las instituciones, pero sino en otras fuerzas que son principalmente las redes mercantiles. Los negociantes de Veracruz, de México, tenían contacto con negociantes de Cádiz, tenían contacto humano, y estos contactos no se quitaron con el fin del monopolio, sino que siguieron muy vivos. Y veremos que hasta después de la independencia, las redes mercantiles vascas, fundamentalmente norteñas, se dice para las provincias del norte de España, siguieron activas en los años 20 y en los años 30. Es la tesis que defiende un historiador importante, que se llama Javier Amikis, que es un historiador vasco, justamente, que defiende la idea que si los extranjeros no hacían el comercio en la carrera de Indias, no era porque no era posible para ellos, no era porque era prohibido para ellos de hacer este comercio, sino porque los extranjeros eran menos competentes que los españoles para hacer este comercio. Que los extranjeros no tenían contacto, no tenían redes mercantiles en América, y no iban a mandar sus mercancías. Cada vez que mandaban sus mercancías, se las robaban en América y nunca veían volver el dinero, la plata. Las relaciones de confianza que tenían los negociantes españoles de España y los de México, estos vínculos familiares, étnicos, como los vascos, estas redes mercantiles muy, muy fuertes, muy intricadas, eran el mejor sistema para asegurar y garantizar este comercio entre las dos orillas del Atlántico. Y eso mismo, la caída del monopolio, no hizo caer estas redes que seguían muy vivas en los años 20 todavía. Así que estudiar el monopolio a través de la focal singular de la participación de los extranjeros deja ver, por lo tanto, la verdadera naturaleza de la dominación imperial española. No es ni una dominación colonial de tipo absoluta, colbertista, estatal, basada en el recurso a la fuerza y a unos reglamentos aplicados estrictamente, pero tampoco me parece que es una dominación totalmente facticia, como se lo ha dicho, una dominación que hubiera beneficiado únicamente a los intereses extranjeros. Es otra cosa. Aparece como una dinámica bastante flexible, asociando a la corona de España potentes intereses privados, como son los consulados de Cádiz, o de México, o de Lima, los que supongo que sabéis eso porque son los temas de estudio del profesor Antonio Ibarra, estos consulados que eran actores muy importantes en la carrera de Indias, y son estos consulados que permitían la introducción de los extranjeros en algunos ramos
de este comercio o en algunos momentos de este comercio y no lo permitían en otro. Así que los extranjeros eran autorizados a participar al comercio solo cuando servían los intereses de estos consulados. Aquí se ve muy, se cambia mucho la focal de las cosas, que no son los extranjeros que explotan a los españoles, como siempre se ha dicho, sino que son los españoles que llaman y utilizan a los extranjeros para hacer cosas que ellos no pueden hacer. ¿Vale? Eso es el punto quizás el más importante de la demostración. ¿Qué se pasa ahora en el siglo XIX con la independencia de las colonias, de las repúblicas americanas y con la introducción del liberalismo en el sistema atlántico, no español? ¿Qué se pasa en esta época que se ha descrito como la época del imperialismo del libre cambio? Para contestar de una manera un poco provocante a la propuesta de Gallagher y Robinson, diría que hace solo un año que trabajo en el asunto, pero que buscando imperialismo y librecambismo en el Atlántico hispánico del siglo XIX, no veo ni el imperialismo ni el librecambismo, ¿no? Que es una propuesta un poco provocante sobre este asunto. Empezaré por el librecambio, que eso sí es un asunto muy importante. Por supuesto, con la independencia, México liberaliza su comercio y permite a todo el mundo de practicar el comercio. Ya no hay monopolio, por supuesto, para los españoles, y hasta mismo los españoles se les prohíbe de hacer comercio con México, por supuesto. Así que todos los pabellones ahora están permitidos de entrar en los puertos de México, y de hecho encontramos en los años 20 centenares de barcos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, hasta de Alemania, que entran en los puertos de México, ¿no? También los comerciantes europeos pueden instalarse en México, lo que no podían hacer antes, y en los años 20, no son 15, si contamos los extranjeros en el comercio de México en los años 20 o 30, no son 15, sino que son centenares. Hay centenares de casas de comercio, inglesas son las más famosas, pero también franceses. Los franceses son en todo sitio, están en todo sitio, hasta los pueblos de las provincias, en San Luis de Potosí, en Mazatlán, en el Pacífico, hay franceses en todos sitios, ¿no?, que se instalan libremente y eso se lo permite. Pero, por lo tanto, a mi parecer, no se puede decir que el sistema es perfectamente liberal, es un sistema de libre cambio perfecto y que no hay intervención del Estado en la regulación del comercio, ¿no?, como lo que se supone entender por la palabra liberal o de libre cambio, ¿no? Se supone que el Estado se deja a los actores privados hacer sus negocios sin participar. Al contrario, el comercio de los años 20 es un comerciado muy intricado en regulaciones políticas y que sigue con muchas regulaciones políticas y, sobre todo, sigue con muchos monopolios, ¿no? Monopolios más o menos institucionales. Voy a coger dos ejemplos. El primero es el gobierno mexicano, que el gobierno mexicano no deja a todo el mundo hacer lo que quiere, ¿no? Tiene muchas regulaciones. Las primeras, las más famosas, son el proteccionismo y las tarifas de aduana, que son muy importantes en el México de los años 20. Casi se paga casi un 100%. Se paga casi un 100% sobre las mercancías que entraban en México, ¿no? Así que se nota que el proteccionismo es muy fuerte. Pero no es solo eso. Las regulaciones también he visto dos fenómenos que son bastante conocidos. El primero es la expulsión de los peninsulares al final de los años 20. Los españoles que se habían hecho mexicanos al momento de la independencia, pero que seguían siendo vistos como españoles por una parte de los mexicanos, que fueron expulsados de México en los años 1828 y 1829. Esta expulsión tiene una dimensión política muy clara, pero también tiene una dimensión comercial muy fuerte, porque estos españoles que se habían hecho mexicanos son vascos, son norteños y son precisamente comerciantes que seguían con las redes mercantiles. Así que en el México independiente todo el mundo no hace el comercio exterior, sino que son categorías, son estos vascos, estos norteños que gracias a sus redes mercantiles siguen monopolizando el comercio con Europa. Eso es muy importante y muy interesante. Esta expulsión, entonces, le saber que
la fuerza pública es utilizada para destruir este monopolio de hecho que existía y para dárselo este comercio a otros grupos de intereses que actuaban en el gobierno para obtener eso. Igualmente, en los 30, ya no son los españoles que se expulsan, sino que se pretende prohibir el comercio de menudo, las tiendas, los tenderos franceses, porque como lo había dicho, había tenderos franceses que se metieron en todo México y hacían una competencia muy fuerte a los comerciantes de México, que los franceses tenían contacto con los mayoristas franceses y los mayoristas franceses solo vendían sus mercancías a tenderos franceses. Así que las tiendas francesas tenían más productos que las otras. Y todo el mundo iba en las tiendas francesas y por eso los competidores mexicanos, que además eran españoles por la mayoría de las veces, hicieron presión sobre el poder político para prohibir este comercio a los franceses y para crear un monopolio para reservar este comercio a los mexicanos. Así que veamos que en esta época supuesta liberal, todo el mundo está intentando crearse un monopolio para monopolizar un ramo del comercio y para sacar más beneficios, ¿no? Que eso es muy interesante, es otra vista sobre lo que llamamos el liberalismo, ¿no? Que también tiene esta dimensión. Es exactamente igual para las potentes extranjeras. Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, todos piden el liberalismo, piden el libre cambio, pero todos no tienen solo una idea, que es de tener un tratado de comercio con México para tener condiciones favorecidas en contra de los otros. Los franceses piden un tratado para tener mejores condiciones que los ingleses. Los ingleses utilizan su diplomacia y su fuerza para tener condiciones privilegiadas, para tener las minas y todo eso. Así que todo el mundo está luchando para tener un monopolio, ¿no? En este mundo liberal no es la lucha para la libertad, sino que es la lucha para tener cada uno su monopolio, ¿no? Hasta tal punto que cuando Francia declaró la guerra a México en 38, la famosa guerra la poco famosa guerra de los pasteles, es una guerra para tener un monopolio, ¿no? Los franceses quieren tener las mismas condiciones que los otros y quieren tener condiciones privilegiadas, quieren privilegios y por eso van a hacer una expedición militar que es bastante importante, que no es una guerra para Francia, es una guerra bastante importante, que se movilizó la mitad de la marina francesa para hacer esta guerra, que son medios muy importantes que se utilizaron para intentar de imponer su punto de vista. Digo bien, intentó de imponer y no impuso, porque las condiciones comerciales de Francia en los años 40, después de la guerra, no son bastante mejor que en los años 30 antes de la guerra. Así que Francia hizo una guerra para nada y que las condiciones siguen siendo muy difíciles y muy complicadas para los negociantes franceses en México en los años 40. Básicamente, sigue México con la prohibición del comercio de menudo para los extranjeros y en los años 40 los franceses, los diplomáticos franceses siguen pidiendo la libertad para practicar este comercio que era muy importante para ellos. Así que el imperialismo en los años 30, 40, todo el mundo se queja, no se puede considerar franceses, ingleses como si eran los reyes de México, ¿no? En esos periodos. Están siempre todos quejándose de los maltratamientos de la administración, de la competencia, de las trabas que se les metían. Y cuando se lee estas fuentes diplomáticas, no se ve unos potentes extranjeras que imponen su ley a México, sino que son unos países extranjeros que siempre están negociando, pidiendo cosas, luchando para tener con mejores condiciones de trabajo. Por eso que digo que el imperialismo no es tan claro en esta época. Lo veo mucho más. Veo mucho más el imperialismo como un discurso. Eso sí, que el discurso de los europeos es un discurso imperialista, que los europeos consideran que todo debería ser como ellos lo quieren. Dicen, en Francia se permite el comercio de menudo a los extranjeros, así que en México se tiene que permitirlo. Así que los discursos sí son imperialistas, pero la realidad,
la realidad social, económica y comercial del fenómeno, no la puedo calificar de imperialista. Voy a concluir con eso, con dos tipos de observaciones sobre el asunto. Las primeras serán sobre la realidad del comercio marítimo en el Atlántico Hispánico en los siglos XVIII y XIX, y las otras conclusiones serán sobre estos conceptos de imperialismo, mercantilismo, liberalismo, librecambismo. Les recuerdo que no son conclusiones, son observaciones a un momento de mi investigación y quedan muy abiertas y muy abiertas a la discusión. Sobre el primer punto, sobre el comercio marítimo en el Atlántico Hispánico, diría que en mis primeras observaciones me conducen a distinguir, no me permiten, permiten de distinguir claramente dos contextos institucionales muy diferentes. No voy a decir que el siglo XVIII y el siglo XIX es la misma cosa. Los dos sistemas son básicamente muy diferentes. Pero no puedo caracterizar el primero como un sistema imperial formal y el segundo como un sistema imperial informal. Las cosas me parecen más complicadas que eso. Intenté de hacer aquí algo que es muy mal, pero que es muy esquemático, que es una comparación entre los dos sistemas. Y veremos que para comparar lo que cambia con la independencia, ¿no? Es muy mal porque todo está simplifica mucho la realidad y todo esto se podría contestar muchísimo. Pero a un momento de la investigación puede ser interesante de tener algunos modelos esquemáticos para ir antes de ir más lejos. Intento de caracterizar los sistemas institucionales. En el siglo XVIII se llama el monopolio, el comercio libre, se llama el comercio libre, pero no tiene nada de libre. Yo hablaría de un monopolio flexible. Hay un monopolio, es vigente, es importante, pero se le permite muchos contornamientos a este monopolio para que funcione bien el sistema. Y en el siglo XIX tenemos un sistema liberal de libre cambio, pero con muchas regulaciones y muchas intervenciones públicas en la vida comercial. Así que no son radicalmente distintos los dos sistemas. Tienen diferencias, pero también tienen muchas similitudes. Los productos intercambiados es quizá lo más, en el punto que hay el más similitudes. Pues, ¿qué exportaba México en el siglo XVIII? Plata y grana, y cochinilla. Y que recibía tejidos y vinos. ¿Qué exporta México en el siglo XIX? Plata y grana, y que recibe tejidos y vinos. Así que los fundamentos de este comercio no han cambiado de nada de un siglo al otro, ¿vale? Eso es muy, muy interesante. La geografía, las rutas comerciales, las mercancías salían de Europa, de Londres, Le Havre, Hamburgo, Barcelona, Marsella, Génova, pasaban todas por Cádiz y llegaban todas casi en Veracruz. En el siglo XIX siguen saliendo las mercancías de Europa, de Londres, Le Havre, ha cambiado un poquito, aquí sí, Bordeaux, que nunca había tenido un papel en la carrera de Indias. Ahora Bordeaux se ha puesto como un puerto muy importante para este comercio. Hamburgo, no pasan por Cádiz, van directamente a Veracruz. O existe otra carrera que ha aparecido, la que va de Europa a la Nueva Orleans, que se vuelve la Nueva Orleans como un nuevo hub del comercio atlántico hispánico y llega a Veracruz y a Tampico. También Tampico tiene muchos contactos con Nueva Orleans. Y los actores, teníamos exportadores franceses, ingleses, alemanes en sus países. Teníamos estas colonias francesa, inglesa, alemana de Cádiz, que tenían un papel muy importante para conectar Europa a Cádiz. Teníamos los consulados de Cádiz y de México que organizaban el comercio entre las dos orillas. Y que básicamente, lo siento que no sea Antonio Ibarra aquí, porque yo creo que básicamente son las mismas familias que encontramos en los dos consulados. A mi parecer, redes vascas y norteñas, que son las mismas familias que ocupan los dos consulados, pero eso lo podríamos discutir. Y al final, el comercio, había comerciantes de detalle en México. Esto no lo conozco muy bien, me parece que hay el tema de los repartimientos, pero también tenemos el tema de estos tenderos vascos y norteños que existen en todo México.
en el siglo XIX seguimos, no sé exactamente si serán los mismos, pero con exportadores franceses, ingleses, alemanes en sus países, con colonias francesa, inglesa, alemana, vasca, norteña, que ya no, son en, ya no están en Cádiz, sino que están en Nueva Orleans, en Veracruz, en México. Hay colonias, hay casas de comercio que se han instalado en estos países. Y tenemos comerciantes de detalles que son, siguen vascos, norteños y los nuevos que son los franceses. Hay el tema de la tienda de raya que no conozco muy bien tampoco, pero que lo menciono aquí. Cuando vemos eso, vemos que la conclusión evidente es que no hubo una revolución en el Atlántico Hispánico con las independencias de, la republicana, de las repúblicas americanas, sino, no sé si la expresión se entiende, lo que llamamos en francés, sino que una redistribución de las cartas o de los papeles, no sé cómo se dice en castellano, pero sería eso, una redistribución, como si sigue con las mismas pautas, pero los actores no son exactamente los mismos. Algunos han desaparecido, los consulados, Cádiz ha desaparecido, algunos han aparecido, los banqueros ingleses en México, los tenderos franceses que están en toda parte de México, aparecerá Nueva Orleans, Bordeaux, que son sitios nuevos, que son nuevos actores en el Atlántico Hispánico, y algunos actores se han quedado, como estas famosas redes vascas o norteñas, como Veracruz, Veracruz que sigue siendo la puerta de entrada del comercio, o como los exportadores europeos, que todavía no los conozco muy bien, pero parece que son más o menos los mismos. Así que la naturaleza institucional y política del sistema ha cambiado, pero que el comercio atlántico, diría, sigue siendo un pastel, y por eso la guerra de los pasteles me parece un nombre muy, muy interesante. El comercio atlántico sigue siendo un pastel y todo el mundo son grupos de presiones, intereses privados que luchan para tener su parte del pastel, ¿no? Y seguimos, el sistema es distinto, pero sigue con los mismos postulados, que todo el mundo está luchando, son grupos de intereses que luchan para intervenir en la política, para tener su parte, la parte la más grande del pastel de este comercio, ¿no? Esta última conclusión me conduce entonces a mi segunda observación, y quizás será un poco más complicada de explicarla, pero la pregunta es, la pregunta será de decir que yo veo mercantilismo, liberalismo, imperialismo, mucho más como unos discursos ideológicos y políticos que como realidades institucionales y sociales, ¿no? Son discursos, eso está muy claro. Los veo que la argumentación que desarrollan los actores se refieren al mercantilismo, al liberalismo o al imperialismo. Esos discursos son muy claros y son muy se lo ven muy bien. Pero la cuestión siguiente es cuál es la performatividad de estos discursos, lo que quiere decir. ¿Cuál es la influencia de estos discursos sobre la realidad de la vida social, comercial y económica de la época? Es la cuestión de la performatividad. ¿Son únicamente discursos sin ninguna consecuencia? ¿O al contrario, son discursos que provocan el cambio de la realidad social, comercial y económica? Es muy gracioso porque empecé diciendo que iba a dejar la retórica marxista y estoy haciendo retórica marxista, porque eso es la dialéctica marxista de los vínculos entre superestructura, que son los discursos, e infraestructura, que es la realidad social, ¿no? Y seguimos al final, volvemos a estas preguntas muy fundamentales que apuntó Marx en su tiempo. En eso no tendré respuesta que hacer en Marx, ni en un sentido ni en el otro, pero tengo dos argumentos, uno que va en un sentido y otro que va en el otro sentido. Así que voy a exponerles estos dos argumentos y después me callo, lo prometo. La tesis de Lamikis es muy interesante porque abunda mucho en el primer sentido, que dice que los discursos tienen importancia. Lo que demuestra Lamikis es que el discurso liberal gana poco a poco los espíritus de la corona española en el medio del siglo XVIII, que este discurso se traduce por actos,
se liberaliza el comercio, se suprimen las flotas, notamente en el comercio de Perú, no en el de México, sino en el de Perú, y transforma la vida económica. Y justamente, como ya no hay monopolio, ya no hay flotas, ya son otras estructuras que aseguran el comercio y, no, y sobre todo estas redes mercantiles vascas que se vuelven muy importantes en la carrera de Indias en este momento y se excluyen los extranjeros porque no pueden competir con estas redes vascas. Así que en este caso veamos un discurso, cambios institucionales y cambios reales en la vida económica y comercial de la carrera de Indias. Al contrario, el otro ejemplo sería la de la intervención francesa de 1938. Hay discursos imperialistas. Yo veo en todas mis fuentes que he leído, todo el mundo, los comerciantes dicen, tenemos que hacer una guerra a México para imponernos. No se puede que nos traten así. No se permite que nos traten así. Es importante hacer la guerra. Estos discursos suben al gobierno francés por las redes diplomáticas, por los cónsules, por los embajadores. El gobierno francés acaba por organizar una intervención militar. Así que en este punto, sí, el discurso es performativo, el discurso crea, cambia la realidad, pues esta intervención tuvo lugar, pero la intervención no cambia nada en el sistema y no se mejoran las condiciones de los franceses en los años 40. Así que tenemos argumentos para decir que el imperialismo fue, los discursos pueden cambiar la realidad social o no la pueden cambiar. Y le ruego disculparme para estas conclusiones que no son por nada conclusiones y le agradezco para su atención. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que le quisiera expresar a nuestro conferencista? Con confianza, no muerde. Dígame. Yo creo que es interesante, pues, cuando estamos en la facultad de economía, de volver a libros de Leonard Hasse, y recordar un momento que tiene que ver con diplomacia. Leonard Hasse, en un libro que se llama Así que se trata de poder discreto en la Cámara de Comercio del país. Sostiene que en la Escuela de Artes y Oficios, donde da clase Jean-Baptiste C., este autor, este economista francés que está en España, recomienda el reconocimiento de las nuevas disciplinas fundamentales. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué recomienda? Recomienda el reconocimiento diplomático de las nuevas repúblicas americanas. Uh-huh. Claro. En un contexto de la restauración, uh-huh. En un contexto en donde Francia apoya a España, uh-huh. Y no desea que Francia establezca relaciones, uh-huh. Con las demás repúblicas, uh-huh. Sino al contrario, que las reconquista. Sí. Esta parte diplomática me parece que puede ilustrarnos mucho sobre estos contextos que usted abordó, como las tarifas aduanales, que en lugar de quizás un nuevo que es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene todavía una gran marina, pero gana mucho dinero transportando mercancía francesa. Porque Estados Unidos sí reconoció pronto a los países americanos, igual Inglaterra. Entonces, en cierta medida, esa guerra de 38 es también un reajuste de una trayectoria diplomática francesa atrasada. Entonces, creo que no se podría desvincular esa tarifa fuerte que paga Francia de casi 100% de la actitud que tenía la diplomacia. Por una parte. Y por otra parte, creo que también sería interesante no perder de vista que al ser antiguas colonias, pues no había industria. Entonces, no hubo muchos recursos y las aduanas fueron una fuente de ingresos importantísimas para estas nuevas naciones. Entonces, también era como normal encajar allí el diente a estas pocas fuentes de recursos para el funcionamiento del sistema. Sí. Bueno, esas son mis observaciones. Y luego, por ahí yo he hecho algunos cuadros de comercio y el orden de la mercancía que aparecía en el tipo de exportaciones en América,
solamente por el caso francés, no podría hablar de inglés o de otros países, sería de telas, ¿sí? Sobre todo seda, e inmediatamente después libros. O sea, esta también es historia cultural y esta penetración cultural, y los vinos sí eran, claro, pero vienen muchos. Muy bien. Bueno. Juntamos algunas preguntas y después las respondes. ¿Alguien más que le gustaría hacer una pregunta? Dígame. Lo mío es un poquito menos intelectual, ¿no? Estamos muy influenciados por las películas, ¿no? Desafortunadamente. ¿Hay algún dato en su tesis que toque el tema de la piratería, del daño real que hicieron, pero real que hizo la piratería y los corsarios a estas rutas de comercio de Europa con América? Porque, pues por el cine sobre todo, creemos que los piratas fueron una plaga incontrolable, ¿no? Y ya después, buscando un poquito de datos, que desafortunadamente nosotros no tenemos acceso a datos fiables por ser americanos, si pudiera haber algún dato fiable acerca del daño real que hizo la piratería al comercio. ¿Alguna otra pregunta que les gustaría formular? ¿No? Bueno, yo tengo algunas observaciones. Solamente, ¿qué fuentes vas a utilizar? ¿Las fuentes? Ajá, ¿qué fuentes vas a utilizar? Y después, los consulados desaparecen en México en 1824. Sí. Entonces, ¿de cómo se reestructura justamente estas relaciones mercantiles en el entendido de que nos habías dicho que son los extranjeros quienes participan a partir de la apertura que le dan los consulados justamente para apoyar sus intereses? Y finalmente, la participación de los extranjeros sí es autorizada, pero justo lo que mencionaba la compañera, limitada muchísimo por el arancel, ¿no? Entonces, ¿qué tanto influyó eso para la reestructuración de las redes mercantiles? Y finalmente, esto es una curiosidad solamente, ¿cuál es la fuente de la gráfica que nos presentaste? ¿La cuál? La fuente de la gráfica. ¿Cuál? Ah, esta. ¿De dónde sacaste los datos de esa gráfica? No, ajá. Estoy muy fácil. Nada más. Omar. Son, básicamente son la columna vertebral del Estado. En la repartición de rentas del 24, dicen, las aduanas son del gobierno federal, ¿no? Entonces ahí hay una lógica más bien de recaudatoria, no de política. Claro. Entonces, yo creo que ahí habría que revisar mejor el argumento. Esa es una cosa. Y la otra es que, pues, siguiendo en esta línea de lo fiscal, sería una buena idea un poco por la cuestión de los impuestos a productos extranjeros. Impuestos a los productos extranjeros que hay en México. Hubo revueltas, ¿no? Hubo negociaciones. Yo recuerdo, aquí hay historiadores que me corrijan, ¿no? Cuando Santana llega al poder en el 42, es básicamente porque hay un aumento de los impuestos a productos extranjeros. Y hay comerciantes ahí tanto negociando con los generales, con el poder militar, que todo acaba en esto de la base de Tacubaya. Entonces, pues evidentemente ahí hay un conflicto, ¿no? Con los impuestos. Entonces, no sería mala idea que la investigación pudiera ser metiéndole por este lado, porque creo que daría mucha información. Y lo otro es que, bueno, finalmente,
está muy, muy interesante esta pregunta que haces de cuál es la influencia del discurso. Porque evidentemente pues, pareciera ser que es un discurso, que es ideología. Hay una disputa aquí en México del independentismo proteccionismo. Yo no soy marxista, pero me gusta Marx. Y creo que igual esa perspectiva que planteas al final se podría poner en términos de los intereses que tienen estos países por echar a andar el comercio como un mecanismo de lo que se va a hacer el economía mundial. Es decir, es un proceso de acumulación. Entonces, ese proceso de acumulación lleva detrás de sí este plano constructivo también, creo. Yo sé que la perspectiva de estructura y superestructura es muy francesa, pero igual también ha tenido muchas revisiones de esa perspectiva y creo que a nivel ideológico también se puede dar ahí una cuña para poder explicar esto que estás diciendo. Parecía ser un mero discurso, pero me parece que lleva detrás una intencionalidad clara. En esa intencionalidad está también la cuestión que tú dices de la guerra. La guerra va a ser el mecanismo. No solamente aquí en México, voy a disfrutarlo. Sí. Claro. China, Japón, España, más. Sí, sí. Entonces, bueno, más que pregunta, como un comentario, claro. Ok. Sí. En Chile y en Argentina, en el 18. Sí, bueno. No, a ver, quizá conozco, pero tengo tantas cosas en la cabeza actualmente si quieres, como empiece entonces, mi investigación. ¿Contestas las preguntas? Bueno, voy a contestar empezando por las más sencillas y acabaremos por las más complicadas porque vuestras intervenciones se reúnen sobre la pregunta central que es de los vínculos entre política y economía, ¿no? Que sean tratados, guerras, consulados, que son todos estos son instituciones y la pregunta muy interesante del papel de las instituciones en la regulación económica, que es algo de muy fascinante, de muy interesante y quizás le interesa más a vosotros economistas que todavía que en historia al final. Las preguntas sencillas, esta es muy sencilla. La fuente de esta es el Vigía, el parte oficial de la Vigía de Cádiz, yeah. Así que es el boletín de entrada de los navios en el puerto de Cádiz. Yeah. Y bueno, solo da informaciones muy básicas de dónde viene el barco y el pabellón, por eso que tenemos la información sobre el pabellón. Y estoy buscando la misma cosa en México, pero no las encuentro. Acabo de ir al Archivo General de la Nación, así que me hablaba de cuáles son mis fuentes. Y busqué, sé que existe un diario de Veracruzano que publicaba también las entradas y salidas de navios, pero en el Archivo General, por lo menos, no se puede encontrar nada en esta parte del archivo. Tendré que buscar en otro sitio. Así que yo, básicamente, quiero empezar esta primera etapa, sería de contar los navios. Es lo que decía a la conferencia de martes últimos, que mi primera afición es contar los navios y busco fuentes que permiten de contar los navios. Hay los periodos, los diarios, están las fuentes consulares, porque los consules hacían estado de navegación muchos. Y acabó en la GNN también está, bueno, la serie es muy mala también, no me conviene muy bien, pero está muchas informaciones que subían de las aduanas de provincia al gobierno central y que y tiene como 150 páginas, cajas dedicadas al movimiento marítimo de las fuerzas de México. Y voy a ver lo que puedo hacer con eso, con 10 que se puede pedir al día, no sé si puede consultar todo, pero vamos a ver. Así que básicamente voy a intentar de sacar gráficos eso, porque aprenden mucho, ¿no? Eso sí tiene que ver con la realidad comercial, eso nos da de ver y puede ver un poco
permite de medir el proceso de cambio. Eso sí que me interesa. Pues, también tiene que ver con la conferencia de martes sobre sí que la contabilización nos dice algo de la realidad. No, eso no es solo un discurso. Eso, los navios entran o no entran en el puerto. Eso es una realidad comercial importante que hay que medir. Otras fuentes que tengo son las fuentes de los cónsules, que se escribían millares de letras, de cartas mandadas en toda parte, con todo el mundo. Y ya he revisado las fuentes de España, bastante las fuentes de Francia, y eso sería para mí básicamente mi principal fuente para esta investigación. Con el problema que solo tengo las fuentes de los europeos. Uh-huh, sí. Eso es un problema, porque todos esos discursos sobre nos hacen eso, nos prohíben eso, nos maltratan. Uh-huh. Eso sí, no puedo saber, leyendo estas, cuáles son los estereotipos de esta literatura particular y la realidad social que está detrás. Cuando dicen nos persiguen en las provincias de México, etcétera, etcétera. Yo no sé si hubo realmente persecución o si son paranoia de esta gente que se inventa persecución. Eso sí que es un problema. Y por eso también tengo que ir al archivo, no general de la Nación, sino al archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ver un poco, me gustaría ver un poco el punto de vista. No podré hacer una historia aparte igual, como se promueve actualmente, que historia que intenta de ver los dos puntos de vista de los y no solo el punto de vista de los europeos. Pero voy a intentar de hacer un poquito, pero tengo muy poco tiempo. Vengo este verano a pasar un mes en México, pero tengo muy poco tiempo para poder hacer esta historia aparte igual. Y no podré hacerla. Así que seguiré mucho con el punto de vista de los europeos. Eso es una pena, pero sé que no podré hacer mucho más cosas. Tercera fuente que es interesante son las fuentes de los negociantes, no siempre los fondos privados. Tenemos muchos en Europa, tenemos bastante en Europa, mucho menos en México, pero allá afuera, iberoamericana, está la fuente Iraeta, que es una fuente de un comerciante mexicano. Y aquí tenemos la correspondencia, y aquí se ve muy bien, pude constatar eso en el fondo Iraeta, que Iraeta no tenía ningún contacto casi fuera de Cádiz. Todos sus contactos son en Europa, son en Cádiz, están en Cádiz, en el siglo XVIII. Así que se ve muy bien que no existían contactos directos entre los comerciantes de México y los comerciantes de Europa. Eso se nota muy bien. Eso para las fuentes. Para los piratas, lo siento. Imagino que tiene piratas de Caribe en la cabeza. Y desafortunadamente, yo trabajo sobre el siglo XVIII y ya no hay piratas en los Caribes en este periodo. Pero tengo piratas, bueno, los españoles los llaman piratas, pero los americanos los llaman corsarios insurgentes durante las guerras de independencia. Así que ya la palabra pirata no es totalmente neutra, es un punto de vista de europeo sobre una realidad que puede ser más complicada. Yo podría decir una cosa sobre, si conozco un poco mejor el tema de los corsarios insurgentes, pero conozco muy poco lo de los piratas de Caraíbe, pero la respuesta que podría hacerle es que estos eventos no han matado al comercio. El comercio sigue, el comercio pasa, a veces cae un barco, pero tienen seguros, tienen varios sistemas que permiten que no sea un catástrofe, que desaparece un barco a veces. Pero sí que cambia el sistema, porque el sistema de las flotas y de los galeones se adoptó para proteger los barcos en contra de los ataques de los piratas. Y flotas y galeones tienen mucha implicación, porque si llegan las mercancías un día todos los dos años, cambian mucho las pautas del mercado. No se puede, no es un mercado libre en el cual todo el mundo puede competir con todo el mundo. El mercado está muy regulado por esta historia de las flotas, con las ferias de Portobelo, con la feria de Jalapa y todo eso. Eso sí son consecuencias de los piratas de Caraíbe. Así que los piratas de Caraíbe han tenido una influencia muy fuerte sobre la organización institucional del sistema del comercio en el Atlántico Hispánico, de la misma manera que en los años 20, con los corsarios insurgentes, la corona de España tiene que abrir su comercio a barcos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Y aquí también se ve que el problema de los piratas no es tanto que arruinan el comercio, sino que imponen
cambios institucionales que después tienen consecuencias para la organización del comercio y para la regulación de los intercambios. Así que la pregunta, mismo si es anecdótica, es muy, muy importante. Lo de 39 es un punto de vista de francés, ¿no? Yo quisiera trabajar sobre imperialismo informal y la guerra de los pasteles es una manifestación muy fuerte de imperialismo informal. Ahora me doy cuenta que es un poco una tontería de parar en 39 porque no puedo ver las consecuencias de este imperialismo informal. Así que elige esta fecha, en principio quizá la cambiaré, pero después hay un problema práctico que las fuentes son muchísimas fuentes. Y cuando se añade un año de fuente, se añade millares de letras de cartas de cónsules, ejemplares de los diarios, cajas del Archivo General de la Nación de Movimientos Marítimos. Cada año que se añade al asunto, añade un montón de fuentes. Así que tengo que pensar, que hacer muestras, tengo que encontrar sistemas para tratar estos datos, pero para el momento me quedo con 39. Sí. Sí, exactamente. Sí, también está 39 y también está 39 la primera guerra del opium en China, que también es una intervención europea para abrir un mercado. Así que 39 sí es un poco como un punto culminante del imperialismo informal, por eso es interesante, pero la tisma que no se puede estudiar lo que pasa después con esta fecha, así que bueno, haré como siempre hago, voy por 39, pero iré a ver un poquito lo que pasa después con la literatura y podré así completar. La última pregunta, y la más importante, que es la de lo que llamo, embedness, ¿no? No sabemos todavía cómo traducir el embedness, que es la palabra inglesa para hablar de la intricación de la economía en la vida política, social, en las otras instituciones y las redes sociales y todo eso. Es un artículo muy famoso de Granovetter sobre embedness of comercio, de las relaciones económicas. Es muy interesante, es el asunto de mi artículo que publiqué el año pasado en Nizanal. Y el intricamiento quiere decir que la vida, para economista, el problema de los economistas es que suelen sacar la vida económica y estudiar la vida económica como un sistema independiente de la vida social y de la vida política, quitan todos los que va a ocultar la dinámica económica e intentan de explicar la dinámica económica estudiando solo la economía. Lo que intentamos de hacer, era una pregunta que tenía Nino Martes también, que podemos aportarnos, economistas, historiadores, y que nosotros al contrario, conocemos muy bien la implicación política, institucional, social, las redes mercantiles, las redes personales y todo eso, y podemos interpretar diferentemente que esta curva no es solo una curva de la oferta y de la demanda, es una curva totalmente determinada por la coyuntura política, pero también por vínculos sociales, por redes mercantiles y todo eso. Así que no se puede interpretar y decir que está un ciclo de crecimiento, y como lo hacía García Vaquero en los años 70, tenemos un ciclo de crecimiento y después un ciclo de baja, como se describe en la vida económica, como lo hacen los economistas. Digo eso porque sé que ahora ya no, los economistas están muy imperialistas y van, cogen muchas cosas de historia y de sociología, integran muchos en sus modelos todos estos aspectos, y me parece muy interesante esta evolución de la ciencia económica en esta dirección. Pero la pregunta central es, cuando hablamos de aduana, impuesto que, pienso que imagino al impuesto que se llama de internación o de derecho de consumo, que yo lo agrego en los 100%. Es lo que hace el cónsul de Francia cuando dice 100%, agrega los derechos de entrada en Veracruz, y después el derecho de internación y el derecho de consumo. Para él es todo, no es impuesto y derechos de aduana, sino que son todas las cargas que están en el comercio. Así que cuando hablamos de impuesto, de aduana, de tratado de paz,
de consulados, que un consulado no es una institución informal, que sino es algo de muy formalizado, ¿no? Estamos hablando de regulaciones públicas de la vida comercial y de la vida económica, ¿no? Son esos asuntos centrales. Y esto, y iremos con eso, con la última pregunta, que sí, me parece muy interesante, que eso es por eso que es lo que decía, que el sistema liberal no se puede oponer al mercantilismo con muchas regulaciones y el sistema liberal que sea el mercado libre y todo el mundo que pueda hacer comercio con todo el mundo. En el siglo XIX seguimos con muchísimas regulaciones, muchísimas intervenciones de la fuerza pública en la regulación de la vida económica, los tratados de paz, los derechos de aduana. No son los desaparecen los consulados, pero aparecen las cámaras de comercio, ¿no? Como lo decía. Así que hay siempre instituciones. Yo voy, como soy un poco marxista como el colega, yo voy, tendría que el liberalismo es solo un discurso que permite de coger a algunos para dar a otros, ¿no? Y que la vida económica es la lucha entre grupos de intereses que utilizan argumentos diferentes, pero todo el mundo con la misma finalidad, la misma intencionalidad, que es de ganar dinero, ¿no? Que al final todo el mundo busca la misma cosa y cada uno está intentando de crearse condiciones privilegiadas para sacar mucho dinero del comercio, ¿no? Nadie, ningún actor está en favor de la libertad del comercio, ¿no? Los actores, está un libro muy importante de Jean-Pierre Hirsch, que se llama Los dos sueños del comercio, que ha estudiado eso en el comercio, trabajando sobre los discursos de los actores comerciales de la Revolución Francesa, que el discurso de los actores es: quiero libertad, laissez-faire, quiero libertad, pero quiero también mucha protección. Pero dice, los mismos que dicen la libertad cuando se trata de destruir los monopolios de los otros, dicen, si necesitamos libertad, competitividad, concurrencia y todo eso. Pero cuando esos son ellos que tienen competidores que vienen a atacar su propio monopolio, dicen, necesitamos protección, porque si no tenemos protección, este era el fin de nuestros negocios, habrá parados y todo eso y todo eso. Así que los mismos tienen siempre los dos discursos. Cuando les interesa pedir la libertad, piden libertad. Cuando les interesa pedir la protección, piden la protección. Y esos son los dos sueños de los comerciantes. Eso sí me parece todavía muy actual, cuando se nota lo que es la mundialización, los tratados de libre cambio, las relaciones entre México y Estados Unidos, es exactamente igual, ¿no? Siempre los mismos piden, utilizan el pretexto de la libertad para pedir monopolios, ¿no? Para obtener monopolios. Y eso me parece que sí es muy interesante y nos lleva a la cuestión de los discursos, y sí que los discursos son performativos, y eso, por eso no somos totalmente marxistas, porque la superestructura no es solo una emanación de la vida comercial. Está en los dos sentidos, sí, emana, porque sí, emana de la vida comercial, pero tiene también repercusiones sobre esta vida, y está muy interesante la dialéctica marxista para estudiar eso, me parece, sí. Tenemos una última pregunta. Sobre lo mismo, más o menos, ¿ha encontrado apoyo entre todas estas quejas diplomáticas? ¿Ha encontrado apoyo entre comerciantes de distintas nacionalidades que entre ellos se juntan para ir a exigir y no nada más con sus respectivas obligaciones? Lo digo pensando en la alianza tripartita que después se realizaría entre Gran Bretaña, Francia y España para exigir a Juárez, ¿no? De las deudas. ¿Ha encontrado algo similar, pero a nivel de los comerciantes que entre ellos? Sí, es muy interesante ese tema. Para los tratados de paz es cada uno por sí, ¿no? Y Francia, Inglaterra tiene un buen tratado, y Estados Unidos también tiene un buen tratado, y Francia quiere tener suyo, y los diplomáticos ingleses hacen todo lo que pueden para que Francia no tenga un tratado de comercio. Y cuando entra España en 36 es exactamente igual. Todo el mundo está mirando lo que están haciendo los otros y hay muchas competiciones. Para lo de los tenderos franceses que se prohíben, también es muy interesante porque Inglaterra no tiene tenderos en México. Y no interviene en nada para defender la libertad o el derecho de hacer comercio. Los diplomáticos ingleses hablan siempre de libertad del comercio, excepto cuando se trata de defender los tenderos franceses, que en este caso no aparecen los diplomáticos. En cambio, cada vez que tienen intereses juntos,
se meten los dos juntos para hacer presión sobre sí, cuando, cuando sus intereses son, van en el mismo sentido, en estos casos sí, por supuesto, los diplomáticos redactan las notas con cuatro manos y hacen, hacen peticiones con lo, el francés y el inglés. Así que son en una relación muy, muy interesante de cooperación y concurrencia y muy, de competencia, muy interesante la, este, este asunto, sí. Bueno, pues con esto damos por finalizada la actividad. Muchas gracias por venir a nuestra facultad. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y a los que nos siguieron en línea. Ya nos vamos. Así que gracias a todos y nos vemos pronto. Hola, Andoy. Lo siento, no, wow. Una mala.